Porque él quiere tener hijos. Por obvias razones, ¿Y yo cómo le no. vas a No, hacer? no, por obvias razones, ¿verdad? Y lo hemos platicado de una forma muy madura. Yo le he dicho que cuando le llegue el momento de que llegue una persona a su vida, pues a lo mejor no va a ser así como que, wow, qué bonito, ¿no? Pero sabré entenderlo y deberíamos, le dije, empezaríamos dándonos el tiempo necesario para que tú también pruebes si es lo que realmente quieres, porque él de repente ahora ve a sus amigos de su misma edad tener hijos y él dice que a veces le saca, pero él anhela, pero a Sí. veces le da miedo. Dice, es que yo veo y es otro rollo, yo no sé cómo se avientan a eso. Ah, los muchachos ahora ya no quieren tener hijos, qué raro, No, ajá, era el caso de él. De repente sí, se le mete mucho la idea de que sí quiere, o sea, le anhela. Yo creo que como a todos los hombres, ¿no? Incluyendo a las mujeres, pero ahora que empieza a ver a sus amigos, cómo vea su vida que llevan, los problemas con la mujer, ya como que de repente me dice, lo voy a pensar mejor. Pero entonces él sí puede, sí podría estar con una mujer. Sí, claro, ¿Sí? sí, él no tiene conflictos, él es, digamos, bisexual. Ajá, Ajá. sí. Sí, porque si fuera, digamos, la parte mía sí es ya literalmente gay homosexual, porque a mí sí me gustan los de mi género. A él Ajá. le gustan los dos géneros. A él le gustan las mujeres Ajá. y pues le gusto yo, digamos. Sí. Qué complicado es todo ese rollo. Sí. Le decía yo a Yacira cuando veníamos ahorita en el camino que le digo yo de preferencia no quiero tocar temas de ese tipo porque yo soy muy ignorante de eso y dice, no, mejor ni comentes nada porque yo tampoco sé y no lo vayas a regar. Sí, Pero se va dando porque porque nos hay fue muchas. llevando conforme a la vivencia. Me estabas preguntando que cómo salí, cómo me di cuenta, la Así. edad. Y es como me va No, llevando y yo me fue llevando me por el refiero mismo. a eso que te estoy Sí. preguntando, pues es súper básico, ¿no? Te estoy preguntando tu vida, cómo ha sido, Claro. qué. No, yo me refiero a todas las categorías que han surgido ahora Ay, no, y cállate. que. Bueno, si yo estoy confundida, no me quiero imaginar ¿De tú. veras? Entonces, no, Sí. imagínate, para Yo mí es tengo bien mucho complicado. conflicto con esa mamada de todes. A mí esas cosas, ay, Eso no. me súper caga Sorry, a no, mí, yo eso, en serio. perdónenme O todos, sea. pero yo, o sea, ya siento que hay cuestiones que son más como de mamadería. Ajá. Perdóname y Sí, perdóneme yo público. pienso igualito. Es que, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Digo, Ajá. todos somos todos, ¿sí? Y todas son todas, ¿Por o qué sea, modificar el cierras. lenguaje? Y más que modificarlo, siento que hay una necedad, siento que viene como algo que nos rige, nos está como, háganlo. Causen este conflicto, causen esta controversia. Vemos a las feministas, bueno, ya son otros temas, pero realmente a mí me causa conflicto eso. Batallo con una persona que eso diga, que todes y que me Ajá, cuesta. sí, Y no, soy de la comunidad, y me dicen, es que eres intolerante y ves cómo tienes machismo, pero ¿cómo me dices eso? O sea, a mí me han acusado de te dicen, machista, siendo, machista. imagínate, o sea, por favor, me han dicho machista. Porque tengo la. Porque también porque pienso y digo que no soy mujer. Ajá, Me dicen machista, mis amigas trans. ¿en Porque yo serio? siempre digo que no soy mujer. O sea, siempre lo digo y lo sostengo, ¿no? Soy una persona transexual, pues tengo con lo que nacen todos los hombres, Ajá. ¿verdad? No, soy 100% pasiva. Yo Ajá. no utilizo eso para más que para orinar. Entonces, no tengo conflictos con mi sexualidad porque estoy segura de lo que soy. O sea, punto. No me causa conflictos. Una vez me dice una persona, oye, pero ¿no te da vergüenza? Le digo, no, me daría más vergüenza, le digo, haberme casado con una mujer, haberle hecho una desgraciada, Sí, haberle imagínate. hecho hijos como se los hacen, le digo, y Ajá. andar por ahí poniéndome en 20 uñas donde nadie me ve. Eso sí me causa vergüenza. Le Sí. digo, pero yo no. Y como conozco casos, más me doy así como que mi vuelo de decir, esto soy. Es que es muy común eso que acabas de decir. Horrible, y es Gente feo, y que es oculta al triste. grado de casarse y tener Y hijos. tienen unas mujeres guapísimas, hermosas. ¿Ves que al final de cuentas pues, no los hace feliz más que Larry? Ajá. ¿Dices quién es Larry? No. La reata. ¡Ah, no manches! Estoy aprendiendo puras mañas contigo. No, ya está. Con Larry. Córtele, mi chavo. Ay, no. Ese dicho lo tenía mi tía Alejandra. ¿Ah, sí? Sí, porque llegaba a la casa y le decía a mi abuelo Chaparro, es que Larry es Larry. ¿Quién es Larry? La reata es la reata de. Ay, no. Sí, pero es que yo vengo de una familia muy. En Veracruz las cosas se dicen así, Muy como vienen, jacarandosa. como vienen. Oye,